Daniel cautivo en la bella Babilonia, sirviendo al rey Darío en su reinado también. Era hombre sabio e inteligente y muy querido de mucha gente. Pero unos gobernadores ya habían planeado su muerte. Vamos al rey Darío y hagamos un gran edicto, que toda la raza humana debe adorar al gran rey. Pero a Daniel lo hallan culpable, porque adoraba al Dios del cielo. Entonces los magistrados lo sentenciaron a muerte. Darío lleva a Daniel al foso de los leones. Los leones ya lo esperaban para devorar su carne. Pero a los leones un ángel ya su boca había cerrado. Después que Daniel salía del foso de los leones, se le acercó el rey Darío con su corazón alegre. Al verlo sano y sin lesiones, dijo a los pueblos, nación y lengua: durante este mi reinado del cielo adorará. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, nos narra la escritura la historia de Daniel. Es una historia maravillosa, como Dios libra al que le teme. Por eso es que yo te digo, sirve al Dios de Israel. Darío lleva a Daniel al foso de los leones. Los leones ya lo para devorar su carne, pero a los leones un ángel ya su boca había cerrado. Que pase el tiempo y transcurran los años, sé que Cristo viene y de corazón yo le estaré esperando. Yo no sé ni dónde, ni tampoco cuándo, lo único que sé es que vamos a encontrarnos. Yo sé que mi vida
aquí es pasajera. Y aunque sufra un poco, sé que con mi Cristo un día voy a lograrlo. Señor, tú me has visto a tus pies llorando. ¿Qué más puedo hacer si te sigo amando? Yo no estoy dispuesto a perderte, mi Cristo. Por mi salvación voy a seguir luchando. Ni pruebas, ni angustias, ni tribulaciones podrán del amor de Jesús apartarme. Yo ya he soportado muy duros momentos, a veces sonriendo y a veces llorando. Y si hoy o mañana me enfrento a la muerte, también de mi tumba le estaré esperando. Que pase el tiempo y transcurran los años, sé que Cristo viene y de corazón yo le estaré esperando. Yo no sé ni dónde, ni tampoco cuándo. Lo único que sé es que vamos a encontrarnos. Yo sé que mi vida aquí es pasajera, y aunque sufra un poco, sé que con mi Cristo un día voy a lograrlo. Señor, tú me has visto a tus pies llorando. ¿Qué más puedo hacer si te sigo amando? Yo no estoy dispuesto a perderte, mi Cristo. Por mi salvación voy a seguir luchando. Ni pruebas, ni angustias, ni tribulaciones podrán del amor de Jesús apartarme. Yo ya he soportado muy duros momentos, a veces sonriendo y a veces llorando. Y si hoy o mañana me enfrento a la muerte, también de mi tumba le estaré esperando. Tú eres mi rey. Eres mi Dios amado, eres mi paz, eres mi aliento, eres mi rey, el dueño de mi amor, porque tú serviré. Tú eres mi paz, también mi refugio. A ti te cantaré, Dios que estás en el cielo. Salvación.
bien serviré. Tú eres mi paz, también mi refugio. A ti te cantaré, Dios que estás en el cielo. Tenía muchas cosas, muchas cosas tenía para mí. ¿Para qué si vivía en la derrota? Yo sin Cristo no era feliz. Tú me haces feliz, tú me haces feliz. Haces feliz con tus maravillas, mi Dios. Tú me haces feliz, tú me haces feliz, tú me haces feliz con tus maravillas, mi Dios. El pecado que destruía mi vida, mi alma moría en el dolor. Vino Dios y curó mis heridas. En Jesús encontré eterno amor. Tú me haces feliz, tú me haces feliz, tú me haces feliz con tus maravillas, mi Dios. Tú me haces feliz, tú me haces feliz, tú me haces feliz con tus maravillas, mi Dios. Ganancias que tenía en el mundo, las dejé, ya se fueron de mí. Dejé la vanidad y el orgullo, para siempre Cristo vive en mí. Tú me haces feliz, tú me haces feliz. Haces feliz con tus maravillas, mi Dios. Tú me haces feliz, tú me haces feliz, tú me haces feliz.
siervo del Señor. Pues en la fe, Él es mi padre, Él es mi hermano, mi buen pastor. Dios te ha dado este ministerio, es muy sufrido, pero es de valor. Tú aconsejas a la iglesia con la palabra de mi Señor. Dios te bendiga a ti, hermano querido. Dios te bendiga, familia pastoral. Yo les deseo muchas bendiciones y que mi Dios les dé prosperidad. Sigue anunciando esa palabra, esta palabra de mi Señor. Dios te bendiga, siervo querido. Sabes que te amo en el amor de Dios. Que Dios bendiga tu ministerio y esta iglesia que Dios te dio. Dios te bendiga a ti, hermano querido. Dios te bendiga, familia pastoral. Yo les deseo muchas bendiciones, que mi Dios les dé prosperidad. Yo levanto la bandera, es la Santa Biblia, la palabra del Señor. Por eso los cristianos celebramos con amor y con la Biblia en alto y decimos gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ay, qué linda es la palabra del Señor. Qué bonita, qué preciosa. Cuánto amo la palabra de mi Dios. Predicando la palabra bendita que mi Cristo encomendó. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a las almas perdidas y que vengan al Señor. Aleluya, aleluya. Ay, qué lindo es la palabra del Señor. Qué bonita, qué preciosa. Cuánto amo la palabra de mi Dios. Debes de saber quién es el Padre, debes de saber quién es el Hijo,
Debes de saber quién es el Espíritu Santo. Si no lo tienes claro, yo te lo explico. Jesús es el Padre en su divinidad. Jesús es el Hijo en su humanidad. Jesús es el Espíritu Santo en su manifestación. Yo lo creo y siento dentro de mi corazón. Jesús es el nombre sobre todo nombre que es dado a los hombres, en el cual nosotros podemos ser salvos. Él es un Dios de orden, el Dios soberano, el Dios de poder, el Dios de la verdad, el Dios que solo vive en la iglesia pentecostal. La Biblia no muestra dos, la Biblia no muestra tres, la Biblia muestra uno y es Jesús de Nazaret. Él es el primero, el último también. Él es Jesucristo que pronto ha de volver. Si alguno he ofendido, pido que me disculpe. Pero es que yo tengo que predicar la verdad. Su palabra es clara, más dulce que la miel. Seguiré anunciando, Dios es uno y nada más. Muchos han querido dividir ese nombre. Otros van tratando cambiar la mentalidad. Nosotros te decimos, Jesús es el nombre. Su palabra lo dice, Dios es uno y nada más. Jesús es el nombre sobre todo nombre que es dado a los hombres, en el cual nosotros podemos ser salvos. Él es un Dios de orden, el Dios soberano, el Dios de poder, el Dios de la verdad, el Dios que solo vive en la iglesia pentecostal. La Biblia no muestra dos, la Biblia no muestra tres, la Biblia muestra uno y es Jesús de Nazaret. Él es el primero, el último también, Él es Jesucristo que pronto ha de volver. Jesús es el nombre sobre todo nombre que es dado a los hombres, en el cual nosotros podemos ser salvos. Él es un Dios de orden, el Dios soberano, el Dios de poder, el Dios de la verdad, el Dios que solo vive en la iglesia pentecostal. La Biblia no muestra dos, la Biblia no muestra tres, la Biblia muestra uno y es Jesús de Nazaret. Él es el primero, el último también. Él es Jesucristo que pronto ha de volver. Con esta canción, amigos, yo vengo predicando al Cristo resucitado que murió por tus pecados. Él con sus brazos abiertos a ti te está esperando, y Él quiere perdonarte. No pierdas más tu tiempo, entrégale tu alma. No pierdas más tu tiempo, entrégale tu alma a mi Cristo amado. A ese Padre bueno, a mi Padre bueno, entrégale tu alma, entrégale tu alma, entrégale tu vida.
quiere perdonarte y darte una vida nueva. Esta canción, amigos, yo vengo predicando al Cristo resucitado que murió por tus pecados. Él con sus brazos abiertos a ti te está esperando y Él quiere perdonarte. No pierdas más tu tiempo, entrégale tu alma. No pierdas más tu tiempo, entrégale tu alma a mi Cristo amado, a ese Padre bueno, a mi Padre bueno. Entrégale tu alma, entrégale tu alma, entrégale tu vida. Él quiere perdonarte y darte una vida nueva. Su corazón.
vas conmigo, si tú no estás conmigo, yo jamás podría seguir. Si tú no vas conmigo, si tú no estás conmigo, yo jamás sería feliz. Por eso quiero, buen Señor, que siempre tú me guíes a donde yo iré. Porque tú eres mi confianza, porque tú eres mi esperanza, mi buen Señor. ¿A dónde yo iré sin tu presencia? ¿Dónde me esconderé que no me veas? ¿A dónde yo iré sin tu presencia? ¿Dónde me esconderé que no me veas? Por eso quiero, buen Señor, que siempre tú me guíes a donde yo iré. Porque tú eres mi confianza, porque tú eres mi esperanza, mi buen Señor. ¿Y a dónde iré sin tu presencia, Señor? ¿A dónde yo iré sin tu presencia? ¿Dónde me esconderé que no me veas? ¿A dónde yo iré sin tu presencia? ¿Dónde me esconderé que no me veas? Por eso quiero, buen Señor, que siempre tú me guíes a donde yo iré. Porque tú eres mi confianza, porque tú eres mi esperanza, mi buen Señor. Para Dios, yo solo quiero a Él darlo. Es que yo vivo muy agradecida porque Él un día de mí se acordó. Es que yo vivo muy agradecida porque Él un día de mí se acordó. Estaba yo en el profundo abismo, metió su mano y de allá me sacó. No valía nada, era un moribundo, pero el Señor mis heridas sanó. No valía nada, era un moribundo, pero el Señor mis heridas sanó. Y si alguien en este momento está sintiendo lo mismo que yo, adore a Cristo porque solo Él es digno de darle gloria y de darle loor. Y si alguien siente aplaudir, que esos aplausos sean para Dios. Recuerda bien que solo el Rey Supremo, Él es el dueño de todo el honor. Quiero cantar por dinero, o quizás por querer ser el mejor. Yo solo quiero adorar al Maestro, porque Él me amó sin condición. Yo solo quiero adorar al Maestro, porque Él me amó sin condición. Y si quizás a
algunos me elogian, que sea la gloria solo para Dios, pues Él es quien me ha dado este talento, Él es el dueño de mi canción. Y por eso yo vivo agradecida, yo solo quiero cantar para Dios. Y si alguien en este momento está sintiendo lo mismo que yo, adore a Cristo porque solo Él es digno de darle gloria y de darle honor. Y si alguien siente aplaudir, que esos aplausos sean para Dios. Recuerda bien que solo el Rey Supremo, Él es el dueño de todo el honor. Esta es la historia de un hombre muy decidido. Fue ciudadano romano y fariseo judío, muy aferrado a la ley que su nación ha tenido. Pidió carta al sacerdote para seguir los creyentes. Saulo no se daba cuenta que era elegido de Dios para enseñar y hablar la palabra que Jesús le encomendó. A veces los entregaba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente. De ahí salió con soldados en busca de más creyentes. Pero camino a Damasco se encontró al Rey de Reyes. Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús tu Señor. Hermanos en Damasco, todos estaban orando, porque sabían que preso venía Saulo a llevarlo. Escrito está lo que dijo: predicar el evangelio. No me avergüenzo de Cristo, porque Él murió en el madero. A reyes, gobernadores, el evangelio llevó. Y estando en Roma encarcelado, Pablo el apóstol murió. Thank you.
para mí. Del costado de Cristo el Señor, agua y sangre manaba de ahí, que liberó de muerte al pecador. Ahí puedes tus manos lavar, también puedes tus ropas blanquear. No importa morir. Si acaso me desalentaré y si alguna vez la fuerza me faltare, no me desampares, por misericordia ayúdame a seguir. Para salvar a los perdidos que por este mundo ellos van vagando, mi buen Jesús, quiero seguir luchando, no importa morir. Por fe yo quisiera por ellos orar. Señor, dame unción para predicar tu santo evangelio, las nuevas llevar. Echando
fuera los demonios que de mucha gente se han apoderado. Mi buen Jesús, yo quiero ser enviado por tu voluntad. Yo sé, Señor, que pronto vienes y que cuando venga me halles ocupado. Entonces sabré que todo mi trabajo no en vano será, que echando fuera los demonios que de mucha gente se han apoderado. Mi buen Jesús, yo quiero ser enviado por tu voluntad. Yo sé, Señor, que pronto vienes y que cuando venga me halles ocupado. Entonces sabré que todo mi trabajo no en vano será. Cantemos junto, hermano Moisés Fernando, este canto muy bonito. Con mucho gusto, hermano Sergio. Para la gloria del Señor, mi hermano. Y como dice, mi querido amigo, quiero preguntarte si has leído la Biblia, que es para ti. Leerla, pues solo en la Biblia puedes encontrar la bendita historia de aquel nazareno que subió al Calvario y te dio su vida por el pecador. ¡Qué linda es la Biblia, mi hermano Sergio! Hay que leerla, mi hermano, porque hay muchas promesas en ella. Si es mundo ingrato leyera la Biblia y que su doctrina pudieran seguir, no hubieran borrachos, no hubieran ladrones, asesinos, ni malos vecinos, todo fuera paz. Si este nazareno fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó, está intercediendo por los pecadores que hoy arrepentido, que hoy arrepentido buscan su perdón. Si no las leído, hoy puedes leer. Solo en la Biblia puedes encontrar la bendita historia de aquel nazareno que subió al Calvario y que dio su vida por el pecador.
Dios adoración. Ríndele tu alma a Jesucristo y Él te dará la salvación. Juventud Pentecostés, sigue luchando con desmayes, por favor, hermano mío, sigue valiente luchando con valor. Sigamos firmes porque al fin de la carrera una corona nos dará mi Salvador. Juventud Pentecostés, dadle a Dios vive a
alegre, el Señor nos ha guardado. Satanás está vencido por mi Cristo en el Calvario. Demos gloria a Jesucristo por habernos rescatado. Demos gloria a Jesucristo por habernos rescatado. Siento ganas de llorar y mi pecho ya no aguanta. Oh Señor, yo te suplico que regreses a llevarnos al lugar que has preparado, donde iremos a gozarnos, donde ya no existe el llanto, sufrimientos ni quebrantos, donde ya no existe el llanto, sufrimientos ni pesares. Llegar
equivocando, te estás engañando solo, aunque prediques muy bonito, te estás engañando solo, aunque cantes muy bonito, te estás engañando solo, aunque hables nuevas lenguas, te estás engañando solo, aunque digas soy humilde, te estás engañando solo, aunque digas yo ayuno, te estás engañando solo, puede ser que si el pastor y si no tiene amor, puede ser que si el pastor y si no tiene amor, puede ser que si el pastor y si no tiene amor, es mentiroso, es mentiroso, es mentiroso.
terminará el sufrimiento aquí en la tierra, porque al cielo nos iremos a gozar. Amigo mío, yo quiero preguntarte, ¿a dónde piensas pasar la eternidad? En Jesucristo se encuentra la vida eterna, si no le aceptas morirás con Satanás. Amigo mío, es que no te das cuenta, cuando Noel les predicaba a aquella gente, él se burlaban, le decían estás loco, vino el diluvio y con todos terminó. El otro ejemplo de Sodoma y Gomorra, no obedecieron al mandato del Señor, pobre la gente fue quemada por el porque de Dios nadie se puede escapar. Hay dos caminos, escógelo ahora. Insensatos prefieren irse al mundo, equivocados sirviéndole a Satanás. Escapa hoy por tu vida, porque mañana te puedes lamentar. En el infierno sufrirás todos los días, atormentado por toda la eternidad. Es que no te das cuenta, cuando Noel les predicaba a aquella gente, de él se burlaban, le decían estás loco, vino el diluvio y con todos terminó. El otro ejemplo es de Sodoma y Gomorra, no obedecieron al mandato del Señor, pobre la gente fue quemada por el fuego, porque de Dios nadie se puede escapar.